Déjame ya, estúpido. Bueno, Marina, tampoco hay que ponerse así. Sigue haciendo el tonto y verás cómo se pone mi padre. Fran, el equipaje del señor magistrado, pronto. Queda muy lejos de aquí el pueblo de Cailice. ¿Vais hasta el mismo Cailice? Son más de 4 horas a caballo. Os convendría salir mañana al amanecer. Ahora sí os echaría la noche encima. Y por allí se habla mucho de vampiros y aparecidos. Debo estar allí precisamente para el juicio contra un vampiro. Pero antes quisiera conocer un poco los antecedentes. Os pondré yo mismo en antecedentes, Helsing. Porque vos sois Helsing el magistrado, ¿verdad? Señor Marqués, ¿a qué debo el honor de veros en mi humilde casa? Apuesto que tendrás un buen vino escondido, rufián. Sí, y enseguida os lo traigo. Entonces vos sois Carl Ciemer, el señor de Cailice. Supongo que también tengo que preguntaros, ¿a qué debo el honor? A mi aburrimiento. Me aburren Cailice y sus patanes. Aprovecho cualquier ocasión para tratar con huéspedes de talento. Gracias, pero todavía no sabéis si lo tengo. He traído mi carruaje para acompañaros mañana al alba y poder charlar con vos. Espero no haberme equivocado. Devuelve el equipaje del magistrado a su alcoba y prepara otra para mí. Entonces no voy a necesitar el caballo. Como queráis, señor. Lo que necesitaréis será mucha paciencia para soportar a los vampiros. Huelen muy mal. Os lo aseguro.